Hey, ¿dónde? Acá, estoy acá, estoy acá. Esto es un desastre porque, bueno, tengo este cuarto todavía. Ustedes no ven acá abajo lo que hay, pero es un total desastre con el video que estoy haciendo. Pero hoy vamos a probar el Sekiro y entonces ustedes se preguntarán por qué no estoy directamente en el gameplay. Es porque como compré la edición coleccionista, quería primero pues mostrárselas un poco. No voy a hacer un unboxing, honestamente. No le veo mucho sentido. Ya, o sea, era algo que hacía porque pensé que no sé, que era, no sé, que tenía algún sentido, pero mientras más los he hecho, menos sentido tiene. ¿Para qué yo quiero, o sea, mostrar el contenido de esa forma? Prefiero mostrarles ya, o sea, la figura ya afuera, ¿verdad? Armadita y toda la cosa. Entonces, esta es la figura que trae el juego. A mí me parece bastante bien, un poco más pequeña de lo que estoy acostumbrado, pero también es cierto que esta edición coleccionista al menos costó menos de lo que han costado las que tienen una versión un poco más grande, ¿no? Normalmente son unas 130 libras, 115, o sea, va por allí, y esta me costó 99. Entonces, bueno, también eso hay que verlo, ¿no? Entonces, bueno, acá pueden ver que la figura. De hecho, le compré la coleccionista más que todo por la figura. Me gustó bastante el diseño del personaje. Y bueno, dije, vamos a tenerla, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. Les muestro un poco solo la caja de un par de cositas que no he querido sacar, que son como estas tres medallones o monedas que están acá, que vienen incluidas en el juego. Esto creo que es un papiro, un pergamino con algo. La verdad es que no tengo idea, no lo he abierto ni tengo intenciones de hacerlo por ahora. Una cosa que, bueno, trae también esto, que es el libro de arte, que yo nunca suelo ver antes de pasarme el juego. Pero bueno, trae un librito de arte, de esos que no tienes acostumbrado. Yo tengo que serlo honesto, que yo no disfruto mucho los libros de arte, la verdad. No es algo que me inspire o me llame mucho la atención. Sé que tengo amigos, por ejemplo, Keith Mind Freak, que a él sí le encantan, a él y a su esposa. Ellos son diseñadores gráficos, entonces imagínense ustedes. O sea, ellos seguramente que disfrutan a un nivel que yo no puedo. Pero bueno. Luego, una cosa interesante es que este es el... la metal case que trae, ¿no? El juego. Pero lo que les quiero mostrar es que, como hice el pre-order, ¿no? Y esta versión solo la vendían en Game, al parecer yo no lo recordaba, la verdad es que no sabía, no sé si lo pusieron después. Pero regalaban una, si hacías pre-order, me imagino que hasta la versión normal, regalaban la caja metálica de, pues, de la versión de Game, creo, no sé. Entonces quiere decir que tengo dos cajas metálicas de... Yo no sé, Sekiro. Algunos dicen que es Sekiro y otros le dicen Sekiro. Yo no estoy muy seguro cuál es la pronunciación. Sekiro suena mejor, ¿verdad? Suena mejor, suena Sekiro, pero Sekiro. No sé. Ahí está. Bueno, en todo caso, solamente quería mostrarles eso. Creo que no hay nada más que mostrarles acá de esto. Así que creo que sin más dilación, ahora sí, nos vamos a iniciar el juego. Les voy a decir que muchos de ustedes yo sé que quieren verme morir muchas veces y lo van a lograr. Así que bueno, vamos al juego entonces. Hey, bueno, ahora sí estamos ya acá en lo que es el juego, ¿no? Vamos a ver entonces qué tal. Dice que no estoy conectado a Xbox Live. Eso es porque el cable de red está desconectado. Pues cada vez que quiero grabar tengo que mover todo lo que es el setup. Y se me olvida conectar el cable de red. Conectar el cable de red. Ok, ahora sí está conectado. Y entonces debería aparecer conexión a Xbox Live en un ratito. Vamos a esperar allí. Listo, estamos ya conectados. Algunos de ustedes seguramente ahora van a reírse mucho viéndome morir muchas, muchas, muchas veces. Hey, ¿qué pasó? Le dije, lanza Sekiro. ¿No? Eso estuvo raro. ¿Qué? ¿Un update? Bueno, ¿y por qué no hizo el update antes de que lo lanzara? O sea, lo dejé allí como una hora, justamente. Lo dejé una hora antes de iniciar las grabaciones, además porque tuve problemas para que se viera, justamente para evitar esto. Y ahora me va a decir que, bueno, que empiece a bajar ahora. Ah. Bueno, nada, voy a poner pausa y nos vemos en un ratito. Ok, estamos de vuelta y seguro que ahora sí vamos a estar listos para morir muchas veces. Ok, vamos a colocar acá. Bien, ahora sí, Sekiro. Por ahí vi una fotito que decía Sekiro, Sekiro, así como la foto de Shakira. Bueno,
Creo que la publicó, de hecho, Game de Inglaterra. Así que bueno, vamos a ver entonces en qué queda esto. Mira, hoy te hablo de Es Transparente. Ah, yo debería, siempre es bueno poder ver dónde estás grabando, ¿verdad? Esto lo vamos a poner entonces acá. Pero igual lo vamos a poner full screen en la pantalla del medio. Eso es para ver que, pues siempre que estemos grabando, el audio está bien. Y esto está bien. Ok. Presiona cualquier botón. Claro, ese es mi login. Vamos a. Yep. Albert X3. Yo no recuerdo si yo creé el 1 y el 2 y los perdí, porque creo que los usaba pirata a la época y entonces. Ok, hablan en japonés por defecto. Vamos a ver si hay subtítulos al menos. Qué bueno que hay subtítulos, ¿verdad? En aquí, que no tienes que cambiarlos en el juego. Ok, nueva partida entonces. Bueno, sí, vamos a prestar todo. Siguiente. Sangre, claro. Subtítulos, sí. Interfaz, ocultar parcialmente. HDR, no, porque no puedo capturar con HDR. Y ahora pues vamos entonces a ver el juego. Y yo sé que ustedes, bueno, van a gozar un mundo viéndome morir constantemente. Eso me pasó con Nioh. Toki wa Sengoku Manki. Hinomoto subete o yaita senka wa imada ni ikioi otoroezu. Yamabukai Ashina no kuni ni mo moe hirogatte ita. Oh. Brutal. Sekiro. Samurai. Ah, estoy súper cansado y la verdad es que tuve bastante trabajo. Y estoy mentalmente agotado. そして戦場で拾われた狼は修行の末 熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭しても、たとえ奪われるとも。 Okay. Estoy justo en la parte de carga, así que no veo cuando está cargando.
Ahí está. Isshin no kunitori kara 24 nen. Ashina no kuni wa shayou ni ari. Ookami no shinobi wa subete o ushinatte ita. Sodate no gifu mo, mamoru beki aruji mo. Ok, ya estos son gráficos del juego acá, podemos ver. Shinobi yo. Mezamete kudasai. Ok, parece que ahora sí. Pero ya estamos. Coger objeto. Carta lanzada a un pozo. Lobo de Kuro. Tu destino te guarda en la torre lunar. Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna. Puedes alcanzarla incluso sin espada. No hagas ruido, no bajes la guardia. Ah, yo soy malísimo para el stealth. Ok. El aire junto a una pared, salto de pared. Embalse de Ashina. Pegarse o alejarse del muro. Sigilo, avanza sin que te vean agachándote en los arbustos, moviéndote bajo del suelo. En este momento no tienes espada, evita a los enemigos usando el sigilo y dirígete a la torre lunar. Cuando un enemigo está a punto de detectarte, aparece una señal de advertencia sobre su cabeza. Cerrar. ¿Qué
Uf, te tienes que acercar bastante. Uf, ahí vamos. Saltar en el área junto al saliente, colgar del saliente. ¡Ah! La primera muerte. Iba bien y vine a morir de la manera más tonta que se puede morir. No entendí si tengo que presionar X junto al saliente o presiono A de nuevo. Uy, mira, ¿dónde me mandan? Esto no, no. Esto es una de las cosas que tienen los juegos de From Software. O sea, que eso de... Que vas a tener, ¿cómo se dice? Checkpoints así a cada rato. No, señor. Usted va para el principio y más nada. Por salido. ¿Quién te manda a morirte, básicamente? Bueno, pero ahora ya, ya sé dónde es la cosa. Lo único malo son estos pedacitos donde... Bueno, tienes que hacer esto sin irremediablemente, ¿no? A ver, no sé si para acá hay algo. ¿Verdad? Porque... Voy a ir hacia acá. Y ahora nos vamos a ir todo hacia acá. Ahora ya, vamos a leer aquí. En el aire, junto a un saliente. Ah, tengo que presionar X. Ok. Esto fue lo que me faltó entender anteriormente. Ok. Ok. Y hemos llegado.来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました。我が主。うむ。表をあげよ。 サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い命を賭し我に仕えよ。ジョイ。 Ajá. No sabía si estaba grabando, tenía que revisar ahí. Katana recibida de Kuro, el descendiente celestial. Una herencia de la familia, mira, unos 20 puntitos. Una familia de, una herencia de la familia Hirata y además me sale el achievement unlocked de Windows 10. Una de las ramas de la familia Ashina, aunque se creía perdida, ha vuelto a manos de lobo. El nombre Kusabimaru apela a que la función del shinobi es matar, pero ni siquiera un shinobi debe olvidar la compasión, un mantra que la propia espada puede manifestar. Ok. Bueno, vamos a hablar. Infiel lobo. Veo que estás herido. Tengo algo que podría ayudarte. Una calabaza llena de medicina que restaura la vitalidad al descansar se vuelve a llenar. Fue creada por una aprendiz del prodigioso médico Dohen. Aunque el hecho de que sea en eso le parezca extraño, el secreto de su funcionamiento reside en las semillas que contiene. Sate. その後、その後とは?
司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を奪わねばならぬ。はい、はい、no? おい、堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一神様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、足の歯笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Usar objeto rápido hacia arriba, cambiar objeto rápido. Menudo equipo de objetos rápido. Tiene 5 espacios. La calabaza. Un pequeño búho de madera que cabe en la palma de la mano. Puede usarse varias veces. El lobo lo lleva desde que su padre lo salvó, por lo que está algo desgastado. Este búho sirve para volver a casa. Volverlo a ser el último ídolo del escultor que visitó el templo de Solado. Bueno, vamos a colocarlo allí. Ahora la pregunta es, ¿debo salir? ¿Cómo voy a revisar esto, Carmila? Estoy cagando con todo ese poco libro. Garajeas, medicinales que restablecen poco a poco la vitalidad. Un tratamiento secreto transmitido generaciones y generaciones de estas tierras. Los escritos dicen que se han venido usando en combates de tiempo inmemoriales y al que se y a él se le debe la severa resistencia de los guerreros a China. Una bolsa de estas garajeas también servirá como amuleto de combate. Ok, bueno. Ay, acabo con toda esta casa, Dios mío. Un shinobi intenta romper la postura de su rival. Una forma de hacerlo es atacando al enemigo. Cuando se rompe su... Ah, ya se actualizó el BBC para allá. Cuando se rompe su postura, queda desprotegido ante un golpe mortal. RB, atacar. RB, al romper la postura rival, golpe mortal. Ok. No sé qué tiene esta gente esforzado, pero de verdad sabe hacer un combate que yo no, yo soy malísimo para estos juegos, ¿no? Y el Bloodborne me encanta, pero se me hace extremadamente difícil. Pero sin embargo es tan satisfactorio, ¿no? El combate y cada vez que matas a un enemigo. Aunque este juego tengo entendido que hay mucho más a hacer sigilo. No sé si lo puedes ver de las dos formas, pero por lo que he leído, pues prácticamente en muchas zonas tienes que ir sigiloso, sí o sí. A veces no basta con atacar sin piedad para romper la postura del enemigo. Otra forma de dañar a su postura es desviar ataque. Un maestro shinobi combina ataques de vivo para alcanzar la victoria rápidamente. Muerte. Ya aquí me mataron de una vez. Ahora la pregunta es ¿a dónde voy a continuar? Yo en esta oportunidad de verdad sí espero que no me manden al principio. No, ok. No tengo las grajeas, o sea que tengo que ir a buscarlas. Ay, pues no, no están. No las había visto. Ah, es que no las he puesto en ese lugar. Eso es. Bueno, está bien. Ok, entonces acá, si le damos hacia arriba, lo usamos y tengo entendido que se debería ir llenando solo, decía la cosa, ¿no? Se va llenando gradualmente, aunque no veo que se llene nada, pero bueno. Thank you.
Si fijas el objetivo y mantienes al enemigo frente a ti, te resultará mucho más fácil atacar, desviar y realizar cualquier otra acción liberada. ¿Será con este que se esquiva acá? Porque... Nos vamos por acá a revisar primero que, o nos vamos derecho hacia allá. Bueno, es que me habían mandado a ir hacia algo de la luna, que ya no recuerdo ni dónde está. No se siente... Ahí, ahí, ¿dónde? No se siente tan mal el frame rate. No sé si... la gente, yo no tengo la forma de evaluarlo, pero Digital Foundry había colocado que el frame rate pues era libre, iba entre unos 30 y 40, pero no sé si el último patch este de salida lo tenían ya cuando ellos hicieron el chequeo, porque no se siente tan mal. A mí tampoco nunca me ha fastidiado mucho eso, pero no sé, no me parece que se ve bastante bien. ¡Oh! ¡Au! Puedes cambiar entre varios objetos y usar cada uno según la situación. Por ejemplo, si has sufrido daño, puedes recuperar vitalidad con la calabaza curativa. Sí, bueno, eso lo sé, pero la calabaza curativa está muerta. Ahora vamos a ir acá entonces. Y vamos a colocar la grajea esta. Y se supone que voy a ir recuperando poco a poco. Eso sí, esto de la calabaza curativa que se recupera sola, hasta ahora no he visto que haya ocurrido. Vamos a seguir entonces. Oh. Ah, mira. Saco. Un tajo que puede realizarse tras desviar un ataque. Así podrá añadir LB en cuanto impacte el ataque, desviar. Después de desviar el tajo de contraataque. Ay, ahí me agarró mal. Para matar a cierto enemigo por eso tendrá que usar varios golpes mortales. Las señales rojas circulares que aparecen sobre la barra de vitalidad de los enemigos indican cuántos golpes mortales necesitas para matarlos. Cada golpe mortal le quitará una. Necesito dos. ¡Ah! ¡No! ¡Muerte! Bueno. Para ser malo como soy, no me ha ido tan mal, diría. Uf, bueno. Ustedes sabían que esto iba a ocurrir. Ahora no se ven a hacer los que no saben. Ustedes sabían bien que yo iba a hacer un completo desastre acá. Entonces ahora se quieren hacer los locos, que no, que yo no. Ah. Toma. Estos son parásitos que no necesitan que ni me moleste. Bueno, entonces... Lo único que aún no entiendo es si... Ahí. Eso. Okay. No. Este... ¿Cómo me va a matar este? Toma.
Claro, bueno, y vamos a usar también el lagraje. Ah, no, mira, es que, ¿verdad? Ay, ay, ay. Esto no es que me. Que es como un 6 point, es que lo que hayas usado queda usadito. Bueno, nada. Muerte de nuevo. Muerte, muerte, porque bueno, porque no estoy jugando bien, pues no sé jugar esto y estoy llevando paliza. Tengo que jugar con. Más calma. Tengo que saber. Tengo que saber llevar el juego con más calma. Allá está el otro. Ah. Traición. Bien, al menos esta vez he llegado mucho más energía que en otras oportunidades. Ah. Ay, ay, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco, que vamos bien, vamos bien. Bien. Traje medicinal que le esté un poco por la. Claro, hay que agarrarla. Hay que usarlas, ¿qué voy a hacer? Muy bien, muy bien. Eso es. O sea, la paciencia. Esto no es un juego para andar loco. O sea, como todos los juegos de la gente de From Software. Pero bueno, o sea, era un juego ahí de. Terrón de ceniza con patada. Lanza a un enemigo para distraerlo temporalmente. Ok. Ahora, ¿me voy por aquí o me voy para acá? No se abre. Ah, ok. Bueno, ustedes saben que en los juegos de From Software esto ocurre mucho. Los niveles, pues tú vas avanzando por un lado y después te vas como abriendo camino. Y entonces esa puerta después más adelante seguro la abro y entonces, bueno, así me ahorro un buen pedazo. Estoy un tanto. Estoy perdido aquí, les digo ya. Que ya va, déjenme. Sí, pero colgar de allí no me sirve de nada. No veo nada por allí que tenga algún sentido que me pueda colgar. Tenemos un.
Lo único que más o menos me parecía medianamente lógico era... Pero no hay nada para colgarse, para agarrarse, no hay nada. A menos que... Por aquí. Por aquí es. Bueno. Vamos a intentarlo nuevamente. Deja X presionado y ocurre eso. No sé para qué sirve. Vamos por acá. Espiar. Ok. Vamos por acá entonces. What? Oh, oh. Oh. Un troll. Un troll, un bicho raro ahí. Okay. Okay, nos hemos dejado caer. Vamos a recoger esto, más grajea. Vamos a usar. Y a ver, ¿para dónde es la cosa ahora? Colgamos nuevamente. Pero no, no veo nada acá. Ah, de este lado. Ok. No me lanzo al vacío porque ustedes saben que si me lanzo al vacío y te muero, bueno, me van a mandar... Bueno, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y ahora... Yo no sé si me puedo lanzar de allí. Porque lo capaz que me lanzo y muero. Bueno, no sé. Ok, no. No sé si... No, yo mejor voy a seguir para acá, menos que me obliguen a ir para allá. ¿Te parece la ruta de Juape? Sí. Okamiyo, yoku mitsukete kureta. Sa, mairo. Joy. Ay, ay, ay. Chino sadame kara nogareru koto shika dekinu to na. Mira, aquí también me llevó. Como shiro dete izuko e mairou ka. Mazu wa Ashina no kuni o hanareru ka. Arui wa doko ka ni mi o kakusu ka. Sonata wa dou omou? Gyoi no mama. ¿Yoika?
Yuko. Koko o nukereba. Cuando vamos, hablemos atrás. Ok. Qué bonito. Muchas cosas se rompen aquí, muchas cositas. Esto está muy muy bonito, esta escena. Aquí lo veo a 1440p, pero acá lo veo a 4K. Ojiue no bozen irai ka. Me pregunto por qué From Software se tuvo que aliar con Activision para este juego. ¿No había nadie más interesado? ¿Activision lo comisionó? Me pregunto cómo funcionaría este tipo de cosas. ¿Se acercó a Activision y le dijo, hagan un juego para nosotros? No sé. Porque... no sé, supongo, no sé si es ganas de tener alguna IP también single player, porque... No le di, pero con todo eso me reventó feo. ¿Será que debo morir obligatoriamente aquí o esto es como una escena? Shinobito te kono teido ka. Miko wa moratte iku zo. ¿Será que alguien que sabe jugar más que yo esta escena se puede evitar o esto siempre ocurre así? O es un game over, no sé, estoy... bueno, apenas llevamos 38 minutos de video, así que... todavía tenemos unos 20 minutos más de... Brazo artificial de un shinobi recibido del escultor. Otros 20 puntitos más. Réplica de un reproductor basuano con varios mecanismos. Parece que fue creada con la idea de modificarse, aunque tiene muchos cortes y manchas de sangre y aceite. Está muy bien cuidada. ¿Son los locos que han su cometido? ¿O eso parece? Preguntar cómo has llegado hasta aquí.
食わねえかどうかもわからぬもの呪いの肉は捨てやることもあるまい奴隷ほど俺は眠っていたお前さんを拾ってから随分経つぞそうかじゃが主の主は、まだ生きておるぞ足名の城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。 Preguntar por tu nueva obra izquierda. そいつは忍び義手関は狼にはお扱い向きの牙じゃろうて仏を掘るには無用でなお前さんにくれてやる忍び義手そいつはただ失った腕を補うもんじゃない忍具を見つけたらわしのところに持ってくるがいい 忍具だと。そうか。このからくり。察しがいいな。忍具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。喋りすぎたな。行きな。 巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ竜院そう呼ばれる特別な血があるという主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が Tengo el Twitter abierto porque, bueno, recibí varios insultos hoy, ataques también. Porque comenté, ¿no? Saben que salió una noticia en Hobby Consolas donde, bueno, el título de la noticia, porque yo visitaba Hobby Consolas muy pocas veces porque de verdad que a veces se pasan con sus títulos y todas sus cosas, pero colocaron que los dos juegos, o sea, de título, que los dos juegos de CD Projekt no salen hasta el 2021. Entonces yo coloqué un Twitter que me parecía de verdad una cosa ridícula que un juego como Cyberpunk fuera a tardar 10 años en salir según la noticia, ¿no? O sea, no que tarde 10 años en salir, porque, bueno, lo que sea, que se anuncie. O sea, porque si no tienes nada, ¿para qué empezar a anunciar el juego, no? 10 años antes. Es la cosa que a mí me parece, honestamente, un sinsentido, ¿no? Pero bueno, no lleva malicia, simplemente a mí me parece eso, pues. Siempre lo he dicho, o sea, a mí me contenta saber que están haciendo un juego, me contenta saber que está Cyberpunk, pero soy de los que preferiría que no anunciaran juegos hasta que no estuvieran seguros de, al menos de que te lo están haciendo o algo por el estilo, no así como este. Entonces estamos hablando de 10 años. Final Fantasy VII, bueno, ir ahí por el mismo camino, creo que se anunció en 2014 o 2015, 2015, ¿no? Y todo, o 2017, no me acuerdo, 2015, va. En todo caso, ahí estamos esperando. Entonces, Makoto no Bushi ga orareta mono da. Hito ga onore no uchi ni aru mono to mukiyau. So itta toki ni tasuke to naru daro.
己の内にあるものとは怒り、悲しみ、あるいは古い過去の記憶、そういった類のものじゃ。Bueno, entonces, coloqué eso, ¿no? Ya, o sea, como que me parecía ridículo, o sea, tan 10 años para que el juego saliera. O sea, que 10 años de, su, de que lo hubieran anunciado. Bueno, el amigo... ¿cómo es que se llama este? David Fernández, ¿no? Él tiene su canal de YouTube. Yo siempre lo hice una persona... O sea, normal, X, o sea, ni bien ni mal. No tenía, o sea, realmente ningún tipo de opinión ni a favor ni en contra de él como persona. Tiene sus opiniones como todos y ya está. Pero me di cuenta que es un loco de cuidado. O sea, es una persona que en el momento que tú le... que eso no es así, que estás equivocado, ¿no? O sea, me dijo que eso no era así. Y bueno, empezó a defender sus motivos. Que bueno, está bien, pero... Pero yo no pienso como tú, pues para mí sigue siendo una ridiculez. Y bueno, el amigo buscó incluso ridiculizarme tomando capturas de mi descripción en Twitter y tal. Cuando te das cuenta de eso, yo lo que me doy cuenta es que este tipo de personas son... Y él se queja mucho de Sacel y de Gino. Yo creo que este tipo de personas son peores que Sacel y Gino. Porque se creen con una superioridad moral e intelectual al resto. Y te hablan de una manera que de verdad... O sea, como ser humano, a mí me da asco, honestamente. Yo creo que preferiría ser amigo de Sacel o de Gino que de alguien que se cree super, moralmente superior a los demás. Y como tú no opinas como él, entonces intenta ridiculizarte. Porque en la conversación que tuve en Twitter, en ningún momento yo le dije ni le falté respeto. O sea, él empezó de chulo, como busca más noticias, tal, no sé qué. O sea, yo, bueno, o sea, es que no tiene nada que ver con noticias. Tiene que ver que a mí el hecho de que anuncie un juego con 10 años de anticipación me parece ridículo. O sea, es todo. Y entonces, bueno, o sea, él tomó capturas de mi descripción de Twitter. Esto es lo que es ridículo y tal, y no sé qué. Entonces, de verdad que gente como él está por debajo en la escala que gente como Sacel o Gino. Porque yo sé que a él le molesta mucho eso. ¿Por qué? Simplemente porque, o sea, creo que hay una cuestión que es que, bueno, cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera opinar. El que yo no opine como tú, no sé en qué momento le da él el derecho de querer ridiculizar a nadie. O sea, opinamos y ya listo, ya está. O sea, déjalo allí. Él dio su argumento con los que yo no estoy de acuerdo, en el sentido de que, bueno, está muy bien, me sigue pareciendo una ridiculez y ya está. Pues no estoy diciendo que sea una ridiculez, me lo parece. Y cada quien tiene derecho a pensar lo que le dé la gana, pero bueno. Además, los objetos rápidos emblemas espirituales amenazan el sector interactual, salvo excepciones, cazar y vibrar a los enemigos derrotados. Bueno, ahí pasa algo. Descansa al frente del ídolo, aceptamos. Entonces, pues eso, no sé. La verdad es que este tipo de personas me parecen de verdad mediocres, ¿no? Porque además, fíjense que él ni me sigue, ni nada por el estilo, y entonces ve mi tweet. O sea, no es alguien... O sea, yo normalmente cuando es alguien a quien no sigo, me da igual. O sea, no suelo comentar, no suelo decir nada. O a menos que sea solamente para ayudar en una conversación, para darle un consejo o algo, ¿no? Si está preguntando. Pero él ve el tweet, se siente ofendido y cree que debe contestar, ¿no? O sea, y además de su manera chulesca. Y yo, pero bueno, si yo ni te conozco. Pero no, la verdad es que lo hacía una persona más inteligente, pero me doy cuenta que es un personaje bastante asqueroso. Esto se ve bastante bien aquí. Alrededores de Ashina, bueno, ya estamos llegando a lo sabrosito, pues. O sea que aquí también podemos descansar, conectar con ídolo del escultor. Encontrado. Ahora puedes viajar instantáneamente dentro de ídolo del escultor con los que hayas conectado. Puedes viajar con el menú de ídolo del escultor. Ok.
Los enemigos soltarán botín en forma de objetos y dinero. Puedes saquear varios enemigos a la vez desde lejos. Los objetos del mundo son distintos y debes acercarte para recogerlos. Pulse mantener recoger botín y pulsa recoger objetos. Ok, eso era. Un trozo de cerámica que se rompe con un delicioso crujido lanzarlo. Lanza sobre un enemigo para llamar su atención. A los niños de Asina les encanta tirar y romper estos trozos. Creo que tendría que haber apretado RB cuando estaba en el aire, pero vamos a recoger el objeto. ¿Qué tienes miedo? Tengo que matar perro también. Pues sí, hay que matar perro. Ok, tenemos tres grajeas. Tenemos, esto está lleno. Yo voy a usar este porque este se rellena cada vez. No sé cada vez cuánto, pero se rellena. Vamos a ir hacia acá. Toma. Dulce de Hongo. Caramelo hecho en el templo Senpo con la bendición de Hongo. Reduce temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdelo y adopta la postura de Hongo para recibir la bendición de su espíritu inhumano y sufrir el exceso de karma del espíritu interior. Los monjes de Senpo distribuyen estos caramelos por toda China en honor de sus héroes. Ok, bueno, ahí tenemos los dulces de Senpo, de la Senpo del Costo Shento. No veo nada por acá. Apagó. Otro trocillo de cerámica. Vamos a revisar por acá. Ustedes saben que hay que revisar todo muy bien. Rueda de Shurinken, creado por dos ingenieros de la mecánica. Puede colocarse una prótesis de novio y usarse como herramienta. A pesar de su tamaño, puede albergar un gran número de Shurinken en sus ruedas, pues los bordes están diseñados para apilarlo. Un gran ejemplo de lo que se puede conseguir si combina talento de un shinobi con la mecánica. O sea que en algún momento... La herramienta shinobi no se puede usar por sí sola. Dásela al escultor y la equiparada de la prótesis. Puede volver rápidamente con el escultor desde uno de sus ídolos o usando el ídolo de regreso. Ah, ok. Vamos a subir por acá. Le vamos a dar a este. Encontrado ídolo del escultor. Y ahora le vamos a dar viajar lugares importantes alrededor de Asina. Templo desolado. Ajá. Creo que ese era el que estaba allá. Vamos a ver qué tanto tarda la carga. Ok, me están diciendo para jugar The Division 2. Entonces, bueno, vamos a... Ay, mira, no, a ti no te había visto. Makotoni, iki o fukikaeshita no desu ne. Ryūin no chikara. Kono me de shika to miru koto ni naru to wa. Nani mono da? Ema to iimasu.
猿お方に仕える薬師です。猿を方と。すみませぬが、主の命にて明かせません。ただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いません。ですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている薬水の瓢箪、それは元々私が作り上げたものです。助けとなりましょう。この人、お主が作ったというのか。はい。元は黒様のために、あなたが譲り受けていたのですね。気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水は、おのずと湧き出します。 尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。薬師としての助けとは。瓢箪の種をお持ちください。種だと。はい。薬水は瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば薬水のかさが増すでしょう。手に入れたら持ってきてください。わかった。 Ya vamos a salir, vamos a ir a hablar con el amigo de acá. Teni ireta. Ningu ka. Oh. Shinobi gishu wa kiba ja to iuta ga. Ningu o shikomu koto de sono kiba wa katachi o kaeru koto ga dekiru you ni naru. Kataki tate naraba uchi kudaki. 素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ人具が増えるだけ敵を殺す術も増えるじゃろう。殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから。 Herramientas de sinovio normal que encuentras por el mundo se pueden adaptar para la prótesis de sinovio en el menú de ajuste de herramienta de prótesis. Crear shurin que cargado. Aceptar. Equipar herramienta nueva. Ya la hemos equipado. Soko ni aru yasashii kao no hotoke-sama. Soitsu ni wa myou na mane o suru na yo. Las herramientas de prótesis son dispositivos sino adaptados a las prótesis de sinovio. Puedes ponértela en el menú de equipo, usarlas con sus emblemas espirituales. Abrir menú de equipo, usar herramienta de prótesis, cambiar de herramienta de prótesis. Ok. Abrir acá. Menú de equipo de herramienta de prótesis. Se han desbloqueado espacio de equipo para herramientas de prótesis. Ajá, pero ¿y si yo no la quiero usar? Porque el... ¿Ve? Ese es el asunto. Ya no usa la espada. Necesitas emblemas espirituales para activar las herramientas de prótesis, pero se consuman. Usar los emblemas espirituales se pueden obtener de los enemigos derrotados por el mundo comprándolo en el oído del escultor. Llegarán a ti si pasas cerca de ella. Si eso está muy bien y todo. Pero no entiendo. Ok, conectar con el ídolo. Comprar emblemas espirituales. Viajar. Descansar. Bueno, lo malo de descansar es que se me olvidó que me van a alrededores de Ashina. Que van a revivir los enemigos. Ya llevamos la hora
Bueno, ya voy a terminar en un ratito. Shuriken cargado. No entiendo, ídolo, grajea. ¿Será porque estoy yo en el medio y entonces no? Vamos a colocar acá. Pero no termino de entender cómo se usan las. A ver, si vamos acá, herramienta de prote. Puedes tirar de un shuriken que es cargado en la rueda y lanzarlo al objetivo con un solo movimiento. Llenará la vitalidad de la postura, particularmente a los enemigos que tengan tendencia a saltar. Lanzar un shuriken es... Oh, el trigger, claro, no el botón. Bueno, esta va a ser probablemente la última batalla y seguramente también me van a dar una buena tunda. Pero bueno. Ataques peligrosos. Un enemigo usa ataques que no se pueden bloquear, señalados con un símbolo de peligro. Presta atención ya que cada ataque requiere una respuesta específica. LB contra embestidas desviar antes de barrido saltar, antes agarre paso lateral. Ok. Ajá. Caerte en el suelo cuando derribas es una muerte segura. Puedes rodar para recuperarte después de caer. Sí, pero aquí no me va a dar chance porque ya estoy muerto. No me va a dar chance de recuperar nada. Bueno, para ser malo en este juego, creo que no me fue tan re mal. Creo que pude pues hacerlo más o menos bien. Creo que con un poco de práctica pues me ha gustado el combate bastante. Creo que no... Resucitar. La sangre del incidente se confirma que puede retirar con el poder de su. Recuperas una carga descansando en un ídolo del escultor y más derrotando enemigos de pulsar. Deja de estar disponible pero se puede recuperar de nuevo al matar a enemigos. Ah. Bueno, como les dije, me gustó bastante el combate. Creo que es mucho más rápido y ágil que los Bloodborne. Está bastante, bastante bien. No me parece la dificultad tan loca. Así que, bueno, creo que lo vamos a seguir. Bueno, se pierde. Parece que pierdo experiencia, pierdo otras cosas cuando juego, pero bueno. Después lo jugaré con calma de nuevo. Comenzaré aquí y bueno, a lo mejor me va bastante mejor. Así que bueno amigos, esto ha sido Sekiro. Y espero que les haya gustado. A mí me está gustando bastante. Como dije, me parece mucho más ágil, mucho más rápido. Y la verdad es que gráficamente cumple muy muy bien esa escena que vimos en aquel paso lleno de cosas, de estos arbustos. Estuvo bastante bien y creo que va a ser un juego que va a dar mucho de qué hablar. Así que bueno amigos, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.